Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo ciclo del Laberinto 2012. Lo que vamos a tener hoy es una única nota y alguna información así pequeñita. Estamos hablando del maestro Ricardo Pelicán, quien además de amigo es colaborador de este laberinto. Y vamos a hablar acerca del Festival Chango Argentina 2012 y el trabajo de CD y DVD que realizaron en relación al festival del año pasado. Todo Ricardo Pelicán para ustedes. El sábado que viene, Mirta Negro Sacomano vuelve, se caen las hojas de otoño. Mirta Negro Sacomano vuelve con sus bloques desde España, pero con temas de Argentina. ¿Qué les parece? Nos vemos. Gracias. Arriba está sonando un bajo. Sí. Qué cosa loca, ¿no? En realidad está sonando dos bajos. Ajá. O sea que la locura es más grande. Está duplicada la locura. La locura duplicada. Nosotros, vos formás parte del laberinto y formás parte de algo muy especial también. El hecho de sentirte como amigo, que es una cosa muy loca. Porque, viste que uno tiene un respeto por los maestros natural. Y de golpe que el maestro de uno además sea buen amigo, es algo tan extraño como tocar con, en este caso, con mi hijo. Creo que a vos te pasa algo parecido, en el caso de Andrés. Totalmente. Pero me parece que nos da pautas como para seguir pensando en hacer cosas lindas. Sí, señor. Y grandes. Acá en la mano vos tenés algo muy grande y sí, muy costoso además. Sí, sí. Es un CD DVD. No sé cómo se denomina, porque cuando es un CD vos decís tengo un CD. Cuando es un DVD decís tengo un DVD. Ahora cuando son las dos cosas yo lo llamaría álbum. No sé si será un álbum o qué. Pero están las dos cosas. Es decir, de un lado hay un DVD y del otro lado un CD. En el CD están los 56 músicos que participaron el año pasado del festival. ¿Festival? ¿Cuál festival? El Festival Chango Argentina, que hacemos todos los años. Este año es el décimo año. Entonces la participación va a ser un poco más grande. Son 11 lugares, 11 noches. Participan aproximadamente, creo que 74 músicos en total. Viene un grupo de Chile, viene un grupo de Norteamérica, viene otro músico norteamericano también, muchísimos jóvenes, o sea, hay espacio para la juventud, un gran espacio, como yo me dedico a la docencia, es decir, soy un amante de los artistas en formación, yo estoy atrás siempre de ellos apoyándolos y dándoles todo mi respaldo, podemos decirlo. Bueno, en este caso no podía faltar el espacio para la gente joven, o sea que no solamente están los consagrados, que están siempre, sino que bueno, grupos jóvenes de aquí de Buenos Aires, del interior también, por ejemplo uno de los dúos viene de Bahía Blanca, después bueno, gente que viene de Córdoba y gente de acá, de Buenos Aires, gente de Ituzaingó, no sé si ustedes conocen a un señor que se llama mi abuela Beijón, que toca algo lo conocen, algo oí de ese tipo, sí. Bastante bien el bajo y viene con su grupo también a participar del festival. Así que este año, como son los 10 años del festival, tiramos la casa por la ventana y aparecimos con un trabajo realizado el año pasado. Esto lo realizamos, o sea, acá en el DVD tenemos imágenes de todo lo que fue el festival del año pasado, más imágenes del 2003, que fue el primer festival. Thank you.
Soy Frank, el hermano de Grouch. Estoy haciendo una investigación periodística para el diario Insolid Journal. Hay dos temas que tengo en la agenda. Primero, el mentado club de fans de mi hermano. Segundo, las falsas promesas de los políticos. Estoy de incógnito. Ni siquiera mi hermano sabe que vine. Le paso a la gente un dato. A mí me costó, yo lo tuve que hacer como 10 veces. Por ahí alguno de ustedes lo hace menos cantidad de veces. Pero en el 2013, desde el 2013 hasta el 2012, todo daría la impresión de que son 9. El resultado da 9. Y no es así, son 10. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Así, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y me da 10. Son 10 años. Cuento esto anecdóticamente porque hasta los músicos me dicen, che, pero no da 9. No, son 10. Estamos en el 10º festival, así que ya hicimos 10. Bueno, y en el CD están, como dije antes, los 56 músicos que participaron del festival el año pasado. Teniendo en cuenta que también hay músicos extranjeros y acá del país. O sea que esto es un trabajo poco frecuente, que un movimiento de jazz como es el Gypsy Swing o el Jazz Manouche o el estilo que generó Django Reinhardt sea, digamos, tenga una organización como la que tenemos hoy. Es algo raro, raramente lindo y bueno, digamos, ¿no? Así que bueno, este es el hijito nuevo que tenemos. Ahí hay un trabajo enorme que representa primero la grabación, el reunir. Fueron muchas sesiones de grabación, claro. En cada grupo entramos mínimamente una vez al estudio de grabación, mínimamente. Con algunos grupos tuvimos que entrar hasta 3 veces, digamos, ¿no? Para que quede un registro, para que quede una canción, más allá de que los grupos van y tocan. Se llama grabación en vivo cuando todos los músicos tocan a la vez. Como, o sea, era antes, digamos. Eso, la vieja usanza. Yo quise que el disco fuera de esa manera para que sea de la manera más natural posible. Incluso hasta había cierta cantidad de público, porque había varios músicos que asistían a la grabación y miraban desde afuera, o sea que los que estaban tocando se veían como observados, como si hubiera público. Eso es muy interesante para el músico porque motiva un poco más, hace que uno se entusiasme de mejor manera, no es tan frío como entrar a un estudio y quedar solo. Es muy distinto esto. Yo hago paréntesis, sí.
Porque siempre la idea es llegarle al público que no es músico, llegarle al público común. Para los músicos a lo mejor es un lenguaje un poco más habitual. Claro. Pero qué difícil y qué distinto es cuando vos tocas en vivo a cuando te sentás para grabar. Claro. Sobre todo en el jazz. En dos climas. Pero además, el jazz es distinto en cualquier estilo musical. Sí, seguro. Pero en el jazz es muy distinto. Es muy distinto. Es muy distinto. En el jazz, cuando uno toca en un estudio de grabación sin público, puede buscar cierta perfección, cierta calidad de sonido, cierta calidad de interpretación, que los arreglos salgan perfectos. Bueno, se busca algo que obviamente cuando vos subís a un escenario, estás en vivo, no te pasa. O sea, te dejás llevar por la emoción y te extralimitás. Interpretativamente a veces uno es desprolijo con gusto. Incluso cuántas veces yo tocando le pego a la de al lado y no me importa nada porque en ese momento estoy disfrutando de todo lo que está pasando. El público tampoco es afectado porque uno pifie una nota. Son las reglas del juego. O sea, hay cierta posibilidad de como uno se está jugando en ese momento y está haciendo algo medio desafiante, bueno, puede pasar que le pegues a la de al lado y queda simpático, la gente te lo agradece, viste, que vos no seas tan perfecto y tan, ¿no? Así que bueno, son dos cosas distintas, son dos climas distintos, ¿cierto? Sí. Y acá estás reflejando una parte en vivo que es el DVD, en definitiva. Claro, en el DVD está el primer concierto que hicimos en el 2003, el primer festival, y el último, que fue el del año pasado, el 2011. En el primero hay un montón de músicos que, bueno, no estuvieron en el festival del año pasado. O sea que, en realidad, acá en el trabajo general entre discos y DVD hay un montón de músicos. Hay un poco de historia, incluso hay un cortometraje documental de Tony Bardés y conmigo, donde hicimos un poquito la vida de Django Reinhardt, que es el músico creador de este género, de este estilo. Hay un programa de televisión. Yo tuve la suerte, el gran honor de haber tocado con uno de los grandes músicos argentinos que se llamó Héctor Lupefurs. Se llama sí. Héctor Lupefurs. Bueno, falleció justo antes del primer festival. Él iba a tocar en el primer festival y no llegó. Por su enfermedad y falleció en esos días. Entonces, en homenaje a él, acá en el disco, bueno, hay música de fondo de él en uno de los en el tráiler. Tráiler es la película cortita sobre el festival del año pasado. Y a la vez hay un programa de televisión que hemos hecho en Oslo, en una gira que hicimos en un festival europeo, donde fuimos Walter Balosetti, Héctor Lupefurs y yo. Y tocamos en un programa de televisión con una presentación muy simpática de un señor noruego que dice, bueno, señor, trata de hablar en castellano. Y bueno, fue buenísimo. Muy simpático. Hanne Sackler-Roos, creo que sí, tocaron ustedes. Sí, Rosa Madre Selva. Qué lindo, qué lindo. Entonces, en homenaje a Héctor, yo quise que esté presente Héctor también, así que está esa canción. Y bueno, después hay entre las 19 canciones que se han grabado en el estudio, hay canciones propias de muchos de nosotros que hemos compuesto especialmente. También hay canciones, originalidades, como por ejemplo Nieblas del Riachuelo, que es un tango hecho en este estilo, o por ejemplo de Atahualpa Yupanqui, con Luna Tucumana. Llámame. Bueno, después hay temas. Ahora, Ricardo, ¿cuánto en tu familia, ¿no? Y uno habiendo charlado y teniendo la oportunidad también de estar con tu tío, con Walter, una familia donde el folclore fue fundamental, sobre todo, fue un núcleo que se vivía muchísimo. Sí, sí. Bueno, es una familia de campo la mía. Tanto por parte de mi familia materna, los Malosetti, como de mi familia paterna, los Pelicán. Ambas familias son provenientes son gente de campo.
En el caso de la familia Malosetti, que es donde tengo más familiares músicos, bueno, mi abuelo, que fue el iniciador de todo esto, la gente conoce muchísimo a Javier, a mi primo. Javier, sí. Malosetti, digamos que es el Malosetti más famoso. Sí. Después el papá de Javier, que es Walter, que es un hombre que no, tampoco le falte fama, digamos, pero bueno, no es tan famoso como Javier. Quizá no es tan popular porque bueno, Javier tuvo la oportunidad de tocar con músicos fuera del jazz. Claro, fuera del jazz. En cambio, Walter está siempre dentro del jazz. Entonces, bueno, en general, todos los músicos de jazz somos de perfil bajo, somos eternamente de perfil bajo, eternamente así. Justamente que hablábamos de una anécdota que me pasó en una provincia de la Argentina, que me decían, bueno, venite vos con algún músico famoso de jazz para hacer tal cosa. Buenísimo. ¿Y quién es un músico famoso de jazz? Buenísimo. Y llegamos a la conclusión de que no había un músico famoso de jazz con esa misma gente que me lo reclamaba, digamos. No, es cierto, no hay músicos famosos de jazz. Hay muy buenos músicos, gracias a Dios. Músicos de prestigio. Exacto. O músicos de alta gama, sí, interpretativa, lo que sea. Hay, tenemos de todo, pero famosos. ¿Y no te llama la atención, por ejemplo, de que en 2012 estemos viendo un montón de pibes inclinándose hacia el jazz, cuando quizá en la parte, digamos, comercial o de marketing y todo eso, parecía que el jazz es de otra época o ya pasó? Y de golpe me parece como que lo que salen en los diarios es increíble. La otra vez ya vi una nota de... En La Nación salió, que decía, paradójicamente estamos presentando discos de jazz permanentemente. El músico de jazz tiene una particularidad que no se da en todos los géneros. Sobre todo si es que hablamos de géneros de la música popular, porque el músico clásico, que es... algo así como que hace rancho aparte, no se mezcla con el músico. El académico no, sí. El académico hace su propio camino, sabe cuál es su exigencia, tiene que llegar hasta cierto punto y el tipo tiene que hacer un esfuerzo para llegar a cierto objetivo. Llegando a cierto objetivo, de ahí para adelante vive con cierta felicidad. El músico popular es más desprolijo. Si bien los objetivos son los mismos. Como decía Yehudi Menuhin, un famoso pianista, ¿ustedes qué música creen que hacía Mozart o Bach o cualquiera de los grandes de la historia? O Beethoven. Música popular. Después se han enfrascado, digamos, hubo gente que los ha enfrascado en llamarlo música culta, música clásica, música como la quieran llamar, pero son gente que han sido muy creativos en música que para ellos en ese momento era su música popular, era música del pueblo propiamente. Bueno, hoy yo no puedo decir que la música de Hancock o de Chick Corea o de los grandes intérpretes del momento, que a la vez son grandes compositores, sea música clásica. No puedo separarlo de que sea una música popular. Como dijo Gary Barton, deja de ser masiva la música cuando se eleva demasiado, cuando se pone un poquito más complicada, deja de ser masiva, no deja de ser popular. Eso dice lo que le pasó a Piazzolla. O sea, de golpe Piazzolla ha elevado tanto su música que bueno, no la puede tocar cualquiera, ¿no? Cualquiera se compra una guitarra y toca la música de Piazzolla, no es tan sencillo, hay que estudiar bastante, hay que prepararse. Además hay que escuchar. Hay que escuchar mucho, hay que prepararse de otra manera. Entonces, bueno, no deja de ser popular, sí deja de ser masiva. Y el jazz nunca fue, ni es, ni será masivo. Y eso se llama timbre. Y el timbre nos da la oportunidad para poder pasar algunos avisos, si no, no comemos.
Bienvenidos al Museo Clarís con Ambiente Goyó. Pasen. Tío ese que toca la guitarra, ¿cómo se llama? Eso. Pelican. Qué bien que toca. Y cuánto que sabe. Pero, a otra cosa. ¿Quién es ese tío periodista que dice ser mi hermano? Mira. Yo no tengo hermanos, ni tampoco voy a permitir que investiguen mi club de fans. ¿Entendiste? Y que aguante el bloque de Mirta desde España. Coño. ¡Qué joder! Salir en cámara, decí la verdad. ¿Yo? ¿Quería salir en cámara? Sí. Una de las ventajas de lo que se llama... En Europa nos llaman a nosotros televisión guerrilla. Que viene a ser un poco como la parte alternativa. Y vos sabés que hay algo distinto, que es no hay entrevistas. No hay el organigrama de una entrevista. Claro. Como sería en la música, viste, académica, ¿no? En definitiva, que se estructura de tal forma que el intérprete yo lo admiro porque realmente es un trabajo impresionante. Pero nosotros hacemos charlas.
y siempre como comparto la cámara con la guitarra, digo, realmente este tipo de entrevista alternativa, de programa, es medio como el jazz. Permite la improvisación, pero no se escapa del objetivo que es la nota en definitiva. Y el jazz tiene eso, ¿no? O sea, la estructura del jazz musicalmente es asombrosa. A mí creo que no me alcanza la vida para abarcarla. Seguro. Pero permite que la disfrute, aún tocando como toco, porque tiene esa cuota de intimidad, que es la improvisación en definitiva, que es el estado anímico en ese momento. Y yo creo que te escucho mucho tocar a vos, en parte porque uno trata de aprender. El hecho visual me ayuda, y creo que a los chicos que quieren aprender guitarra les ayuda mucho, porque uno viendo tocar como que se hace más fácil interpretar la teoría. Pero por el otro lado, nunca, nunca tocas igual. Entonces, todavía eso es más cautivante. Podemos tocar los estándares de jazz hasta la eternidad, que hasta tienen sonido moderno, aún como se quiere hacer. ¿Eso es un poco la esencia del jazz? Sí, la esencia del jazz es eso que acabas de decir, sumándole dos o tres detalles que no me parecen menos importantes, que es compartible. El jazz, si no estás con alguien, no lo disfrutas tanto. Es lindo tocar con otros músicos, porque como en el jazz la palabra creatividad está al día, está siempre en actividad, la creatividad del músico. Siempre tenés que ser creativo, si no, no habría jazz, no existiría el jazz. El jazz es ponerle tu firma, ponerle tu personalidad a la interpretación de obras que han hecho a lo mejor otros músicos. Es decir, no se busca, como en otros géneros, por ejemplo, ya que hablamos de la música clásica, no se busca interpretar Vivaldi como lo hubiera hecho él mismo. ¿Qué es lo que se busca en la música clásica? Buscar la interpretación que pretendió o pretende el autor escribiendo y dejando nota por nota en una partitura todo lo que hay que tocar. Y bueno, hay que parecerse a Vivaldi. Vos tenés toda una vida, vos podés estudiar 50 años Vivaldi. Un día terminás tocando Vivaldi y ese día viene tu satisfacción, digamos. Llegué a tocar Vivaldi como tiene que sonar. Está el famoso pianista, que es Bruno Gelber, por ejemplo, que persigue la interpretación en Mozartiana. Y bueno, yo no estoy tan seguro si Vivaldi estaría contento, o Mozart estaría contento, de que alguien lo imite de esa manera, sea tan perfeccionista. En la imitación me refiero a la parte interpretativa, ¿no? Porque en la parte creativa no hay nada. A veces, hay una interpretación, pero no hay creación. A veces dudo de eso también, dudo de si realmente, porque nosotros tenemos los manuscritos de los grandes autores o compositores, pero no los escuché. Habría que ver cómo sonaba Bach cuando tocaba, y si a veces Bach no hacía como una especie de borrador sobre el pentagrama de lo que él iba. Hablo de Bach porque quizá es lo que más nos puede dar la connotación de esto de ir improvisando y agregando o quitando cosas, ¿no? Así que tampoco estamos seguros. Que se llama Amadeus. Amadeus, sí. El que no la vio es muy recomendable. Es una hermosa película y habla un poco sobre la vida, digamos. Es como lo ven a Mozart, el que hizo la película, el que guionó la película, digamos, lo ve a Mozart de esa manera. Entonces, en esa película se puede ver, hay una parte, digamos, que es cuando compone, incluso en la última etapa de su vida, que él está postrado y Salieri, que está muy mal pintado en esa película, en realidad no era así como lo pinta, pero bueno, necesitaban un personaje malo y hicieron malo a Salieri, el pobre Salieri, que fue un capo total. Bueno, Salieri escribía mientras Mozart estaba en la cama,
y Mozart le iba dictando, porque, no sé, veía un paisaje y se imaginaba las notas y le decía escribir el re bemol acá y el fa sostenido allá, y el otro anotaba, el otro que tendría que ser un músico tan grande como Mozart para interpretar. Sin lugar a duda. O sea, eran dos iguales, ¿no? Y, bueno, eso es improvisación también. La composición es improvisación, no de manera espontánea como lo usamos los músicos de jazz, que de golpe tenemos rápidamente cosas para decir sobre una progresión armónica, sobre una armonía, sobre un acompañamiento que está haciendo un guitarrista, un pianista. El músico de jazz enseguida está improvisando algo, está tocando algo. En la música clásica te puedes tomar un poco de tiempo, te sentás y la composición, digamos, se hace eligiendo mejor los caminos. Pero digamos que, volviendo a lo que yo te decía, en el jazz tenés que ser creativo. Y cuando sos creativo, más que nada, cuando estás con otro músico, es donde más te inspirás para la creación. Cuando estás con una barra de músicos, con un trío, un cuarteto, y están tocando, y vos tocas algo distinto a lo cotidiano, a lo rutinario, y todos se dan cuenta y lo compartís y lo disfrutan todos. Bueno, eso es un aspecto que tiene el jazz que es muy importante. Otro aspecto del jazz muy importante es la espontaneidad, la posibilidad de vos expresarte de acuerdo al estado de ánimo que vos tengas. Y eso, que con eso logres un resultado cada día distinto. Como dijiste vos, tocas la misma pieza en varias ocasiones y siempre suena diferente. Bueno, eso depende de la creatividad melódica o armónica, o el aspecto musical, y el aspecto anímico, por otro lado, de cómo estés vos ese día. O sea que, bueno, el jazz está en movimiento permanente, nunca va a ser igual. Uh-huh. Vamos a hacer otro corte y enseguida nos vamos a poner a hablar de lleno en el trabajo de este álbum, DVD y CD, y en lo que viene ya prontito, que es este festival que la verdad es un festival internacional. Y te digo que cuando uno ojea por internet, sobre todo a quienes nos gusta el estilo del Gypsy Swing, es un festival que está dando que hablar en otras partes. Un músico francés, violinista francés, que lamentablemente no puede venir al festival este año y vendrá el año que viene, sí. Me dijo que es el festival Gypsy que él conoce más grande del mundo en este momento. Sí, además la consecuencia, ¿no? Sí. Anualmente. Puede ser, porque el Festival de Samoa es muy importante, se hace en Francia, pero son 4 días, a veces se extiende a 6. Otros festivales en otros lugares se hacen de fin de semana. Este son 11 noches seguidas, o sea que realmente es grande, y por la cantidad de músicos que alberga también. O sea que pues, capaz que tenemos el festival más grande del mundo de la onda de Gypsy, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá. Thank you.
Bienvenidos al Museo Clarís con Ambié de Goyó. Pasen. Qué lindo que es invadirte en tu hogar, estudio, porque lamentablemente a veces no nos vemos mucho por los horarios, todo esto. Eso es bueno, porque yo te pongo permanentemente en el programa, vos no te das cuenta y me permitís abrir la puerta. Sí, aclaremos especialmente al público del laberinto que en el caso de Mario, bueno, escuchan su teléfono, como sí, sea, sí, permanentemente, porque la vida de Mario, la vida de un periodista, y voy a hablar de eso justamente, es una vida muy activa, es muy parecido al jazz. El jazz está en permanente movimiento y cambio permanente. Estudiar jazz es estar estudiando permanentemente porque las cosas van cambiando y uno tiene que ir cambiando. Uno lo puede ver, el ejemplo podría ser Internet. ¿Vieron que Internet es inalcanzable? Bueno, así es el jazz. Y así es el laberinto, atender un programa donde la gente llama muchísimo por teléfono, le solicitan entrevistas, le solicitan presencia. Es decir, que un periodista, como en el caso de Mario Abejón, llevando adelante no solamente su propia idea, sino dándoles un poco el gusto al público, bueno, es una vida de una actividad permanente, y un amor muy grande por lo que realmente resalta el laberinto, que es amor por su pueblo, amor por los artistas, amor por la justicia, porque bueno, ustedes, ¿qué les voy a explicar del laberinto si ustedes lo ven? Y qué bueno que formás parte del laberinto de verdad. Sí. El tema es que yo pensé que esto iba a durar 3 meses. Este programa, claro. Fuera de broma, lo hice para 3 meses. Claro, claro. Y me doy cuenta de que es mentira lo que nos venden, de que a la gente le interesa ver el trasero de las señoritas y nada más. Claro, claro. Porque esa misma gente nos ve, sí, sí. Esa misma gente nos pregunta, sí, sí. No, nos demanda cosas. Entonces, qué bueno tener la posibilidad que a veces no se da, porque en la radio hay muy buenas notas, pero te van a llamar a vos por el décimo festival, claro. Quiénes van a estar, qué sé yo, pero se van a perder la otra historia, que es que un amigo del Palomar se transforma en un productor de vanguardia y poderosísimo simplemente porque tiene ganas, vocación. Por supuesto, la capacidad tiene que estar, pero no vivís como un productor. No. O sea, ya que no. Y con el jazz no es tan fácil. Claro, claro. Bueno, yo justamente una de las cosas que no dije recién cuando hablé de vos es a nosotros no nos da cosa hablar de esto porque somos de todos, tanto los periodistas, buenos periodistas, como el caso de Mario, los músicos, somos de perfil social bajo en general. No porque no nos interese la notoriedad, es interesante. A mí hace muchos años, cuando me entregaron acá una distinción en Morón, en el partido de Morón, me pareció fantástico, me agradó muchísimo, fue un gran premio para mi vida, bárbaro. Y sería bueno que todos, que a Mario Ituzaingó le dé un premio. ¿Cómo le va a dar un premio a Mario si es el hombre que está caminando por las calles haciendo lo que deberían hacer
otros medios y no lo están haciendo. Mario, yo lo veo caminar por los cambios, lo veo filmando un árbol caído o el problema de un vecino o un artista nuevo, o sea, lo veo trabajando. Y lo banca de su bolsillo, señoras y señores, así como lo escuchan, lo banca de su bolsillo. Él lo que recibe por su trabajo no es más que lo que él pone para trabajar. O sea que él hace todo esto con una voluntad propia, un gusto propio, como decimos los músicos, por amor al arte, y le está costando mucho, como nos cuesta a todos los músicos, vivir de lo nuestro. No obstante, somos la gente más feliz del mundo, porque hacemos lo que nos gusta y, bueno, dormimos bien. Sí, buscamos la felicidad y tenemos la suerte de encontrar una gran parte de la felicidad, ¿no? La música nos da esa bendición. Sí, aparte el apoyo de la gente, es decir, vos caminas por este año y te conocen todos. Sí, el cariño es permanente. El cariño de la gente, viste, es algo espectacular. El cariño del público que nos va a ver a nosotros, a los músicos, la cantidad de mails a veces que tenemos que contestar de gente que estuvo en un show la noche anterior y al otro día te están escribiendo. Bueno, eso es lindísimo. Últimamente lo más cercano que yo tengo, la actuación tuya y en el Gorky, con una convocatoria para un grupo como es Divididos, donde uno dice... ¿Y qué tendrá que ver? Porque, viste, siempre se busca los guetos. Sí. La misma gente que fue a ver Divididos estaba, pero reconvulsionada con cómo sonó la historia esta, donde... grupo soporte, digamos, que estuvimos nosotros, es la primera vez en mi vida que yo veo que un grupo soporte haga dos bises. Nosotros nos pidieron dos bises, o sea, un público, imagínense la calidez del público que no nos dejó ir del escenario, nos hizo hacer dos bises, o sea, cómo nos hicieron sentir. Y no estamos hablando de 5.000 o 10.000 personas, estamos hablando, las cifras que han tirado la gente de Morón llega hasta las 60.000 personas. Pero si no lo dudes. 30 o 40.000 o 50.000 o 60.000, no importa. Mucho igual, claro. Muchísima gente igual. Y público, público más que nada dividido, público joven, y bueno, nos han tratado con un afecto enorme, la verdad que salimos de ahí tan contentos, ¿no? Y contentos doblemente. Por un lado, bueno, yo me encuentro ahí con un gran amigo de toda mi vida, que es Ricardo Bollo, lo conozco de chico, hasta ha sido estudiante mío y todo, tenemos la misma edad, pero me acuerdo que él venía acá a mi casa en la época que estaba con el Ginato, con el Pelado y con toda la gente antes de formar Divididos. Y doblemente decía porque aparte de encontrarme arriba de un escenario con un amigo de toda la vida, jazz y rock. Y ese es un sueño que yo tengo desde hace mucho tiempo, porque el jazz y el rock en este país particularmente están siempre por separado, están los festivales de jazz por acá, los festivales de rock por allá, o sea, falta como mezclar un poquitito los públicos, ¿no? Y lo del otro día fue una muestra de que es muy factible. Es muy factible. Bueno, ojalá se sigan haciendo cosas así. Aplaudo toda la movida que hizo Morón, porque preparó todo muy bien, con una seguridad enorme, sé que no hubo ningún problema. Se perdió una nenita de 2 años, a los 5 minutos se habían encontrado los padres, la familia, estaban todos preocupados. O sea, yo vi que lo hicieron con un cuidado muy grande. Además, se ha instalado ya esto de compartir popularmente, ¿no?, el espacio, las plazas, el Gorky Grana, sí. Donde hay... la familia está. Sí. Porque vos, si querés no estar en el campo viendo directamente el recital, también lo podés escuchar con los chicos tomando mate debajo de los árboles, etcétera. Sí, sí, sí. Creo que eso es jazz. Sí. En definitiva, eso también es jazz. Claro.
Pero volviendo al tema de la producción y todo eso, que yo estoy más que feliz, es como que lo hice yo también esto, ¿eh? Y claro. Yo me subo a esto porque está es fabuloso. Hecho por todos los artistas y amigos que sin trascender han hecho algo por el disco, han puesto su grano de arena, porque esto se hace entre muchos o no se hace, porque esto es algo de hay demasiada gente aquí tocando, trabajando la producción general. Y bueno, la información, además. Y hay información, sí, hay mucha información. Hay mucha información. Trae su librito también. Librito, vamos a mostrarlo. Hay un librito acá. Donde cada grupo aparece con fotos. O sea que todos los grupos que aparecen, que están en el CD, tienen su formación y sus fotos aquí en el librito. Hay más de, creo que hay 80 fotos aproximadamente. O sea que es como un álbum con fotos también. No, además una calidad de impresión fenomenal. Hay mucho. Yo creo que cuando se busca eso es principalmente donde se demuestra el respeto para el otro. Independientemente de la satisfacción de hacerlo, es el respeto para el otro. Sí, que seguro. Cuando hablabas de que el jazz no se puede tocar solo, y de verdad no se puede. Uno puede a lo mejor practicar una secuencia. Hablamos siempre a nivel de estudio, más que nada, en soledad quizá, que tampoco es tan así, pero... Y esto se hace encomunadamente. Esto es, digamos, acá hay una especie de gran familia, que es la familia de todo lo que nos gusta, el espíritu Django, que es lo que perseguimos. Cuando decimos Django Reinhardt, no estoy hablando de alguien que tocaba tradicional, o que tocaba moderno, o que tocaba nada, sino estoy hablando del espíritu de un músico. Podría llamarse Festival Mal Davis, o... No sé, podría tener varios nombres, pero Django, digamos, como un símbolo, es un hombre que, siendo muy joven y habiendo tenido un problema en una mano, punteaba con dos dedos, hacía acordes como podía, se convirtió en el mejor guitarrista que dio la historia del jazz, era un gitano belga, y en pocos años, porque en el año 34 sacó el primer disco, pero en el año 51, antes de morir, él estaba grabando un estilo súper moderno, muy vivo, muy jazz moderno. O sea que en aproximadamente 15 años sufrió una evolución enorme, como si hubiera evolucionado, como evolucionó Hancock o Miles Davis, para los que conocen el jazz más actual. Sufrió una evolución tan grande en pocos años. Y era de un espíritu de aventura, es decir, posiblemente por su condición de gitano, amaba el arte, vivía para y por el arte, no tenía grandes intereses materiales, o sea, él salía de gira y a veces lo que ganaba en un lugar, enseguida lo rodeaban los chicos y él repartía toda su ganancia con los chicos de la calle. Además, muy buen pintor. Pintaba, también usaba la pintura para relacionarse con mujeres bonitas. Uh-huh. Él mismo lo decía eso, no es una broma mía. No. Él mismo decía que ha conocido mujeres muy bonitas gracias a la pintura. Y el arte, sí, el arte te lleva también a eso, te lleva al ser amor. Un gran artista, el hombre. Al ser amor cautiva también de alguna forma. Lo que pasa es que deja lo rudimentario el arte, ¿no? Es un colador que... Seguro. Lo rudimentario lo deja. Seguro. Y se viene Y es un, perdóname, es un movimiento mundial. Sí. Lo que ha generado Django, o sea, dejó un legado enorme que medio como que desde los años 90 y pico para esta parte se transformó en una movida mundial, porque antes era solamente local, más que nada en Francia se daba, en algún lugarcito, o en Holanda también, o en otro lado, pero hoy hay festivales de este tipo en toda Europa, desde ya,
hay uno en Norteamérica, en San Francisco, en Chile, en Brasil, o sea, ya tenemos, en todo el mundo hay movimiento, muy buenos músicos. Y bueno, como dijimos antes, este festival que estamos armando nosotros, que cada vez crece más, y le voy a explicar al público por qué crece un festival. ¿Por qué crece un festival? Primero, porque el público asiste a los lugares. Entonces, cuando el lugar queda chico, porque hay mucha gente, los productores, que en este caso somos los mismos músicos, estamos pensando cómo entregar más. Entonces, estamos reclutando más artistas, pero no nos alcanza el lugar y el tiempo que tenemos en un lugar para estar en un escenario. Por ejemplo, en el Centro Cultural San Martín, que es un escenario tan importante en Argentina, Jazzología, Carlos Sencillo, bueno, ahí tenemos escasamente 2 horas y media, 3 horas con toda la furia, o sea que, bueno, ¿cuántos músicos pueden tocar en ese tiempo? Entonces necesitamos más lugares. Es así que conocimos, bueno, gente de la UTN, que la UTN está, nos está dando una mano increíble, Universidad Tecnológica Nacional, es la única universidad, lo digo con orgullo, así, de la Argentina, que está haciendo un movimiento, está dando un apoyo cultural enorme al país entero, porque está llevando jazz a todas las provincias, al interior. En forma permanente, digamos, no es, no es solamente y un... está poniendo guita para que estas cosas se sean mejor todavía, está poniendo guita, puso guita en el disco, puso guita en el festival. Buenísimo. Bueno, una cosa increíble, una Argentina que tanta gente desconoce, ¿no? UTN. Bueno, y les decía, cuando te quedas corto, porque la gente viene a los festivales, agregás músicos, necesitas agregar lugares para que los músicos puedan entrar en el festival. Y es así como hoy estamos en 11 lugares. El año que viene, que ya lo estamos armando para el año que viene, ya tenemos 6 lugares nuevos. No sé, el año que viene parece que va a venir de 20 noches seguidas el festival, porque lo vamos a hacer en Mar del Plata, en Berazategui, en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, en Banfield, en el Teatro de Banfield, bueno, varios lugares que este año no pudieron ser, acá en Morón, que yo lo quiero hacer todavía, no me han dado el ok, pero yo lo quiero llevar al partido Morón, no puede ser que lo haga en Mar del Plata, en Berazategui, no sé, en todos los lugares que lo hacemos, y en Morón no, y nosotros somos de acá. Cosa. Sí, es increíble, ¿no es cierto? Hemos llenado el Gorky Grana con 60.000 personas. ¿Cómo lo podemos hacer un festival en Morón, en Ituzaingó, no? La idea es, bueno, esa. Así se arma el festival, de a poquito, y se va haciendo entre todos, entre el público, los músicos, los lugares. Bueno, esto es Festival Internacional de Empieza Jazz. El 10 de mayo. El 10 de mayo en nuestro país, una sede nada menos que de aquello que originaba Django Reinhardt, que además es muy importante porque el Gypsy Swing es tan especial. Y vos decías, estamos metiendo folclore y estamos metiendo algo de tango. ¿Y qué relación la vida siempre? Parezco ya aburrido. Sí. Pero los temas de Django con el tango, ¿no? Y sí, acá hay una herencia arabesca gigante, tanto para la música de Django, que era bien gitano, como para el tango, que hemos heredado. En la jerga de la música, bueno, todos los que sean músicos saben lo que es la escala menor armónica. La escala menor armónica tiene un clima especial dentro de la música y es lo que genera que el tango nuestro suene como suena. Es algo que parece música flamenca de golpe, pero con un ritmo diferente. Bueno, está todo muy mezclado, o sea, toda la herencia europea que nosotros tenemos acá en Argentina. Que a la vez la herencia europea viene también de la herencia de los moros. Y, sí, seguro. Sea que hay una cosa ahí entre el tango y la música de Django, ¿viste? Muy fuerte. Por yo incluso hice la última canción que compuse, se llama Astor Django. Claro. Astor Django. Y por momentos digo, uy, cuánta influencia de Astor o cuánta influencia de Django. Y no sé cuál es cuál. Llega un momento que se confunde. Hay ciertos lugares en común que tienen los dos, digamos, ¿no? Cuando hagamos un poquito el cierre, el disfrute de este festival, sí. Vamos a hablar, entre otras cosas,
del jazz argentino. Porque estamos en condiciones de hablar del jazz argentino. Sí. Si bien el jazz es universal, tenemos una tonada también. También. ¿No? Que también. Me parece que estaría interesante como para informar a la gente. Bien. Ricardo, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, por todo el ámbito. Saludos.